Este mensaje no tiene la intención de asustarte, mostrándote los 30 millones de desempleados que dejó la crisis económica mundial en China, los 4.1 millones de desempleados que dejó en Estados Unidos, los 500 mil desempleados que dejó en México, los 672 mil desempleados que dejó en la Unión Europea y los 9 millones que están proyectados para América Latina. Este mensaje no tiene la intención de conmoverte, mostrándote que 2 mil millones de los 6 mil millones de personas que hay en el planeta viven en la miseria más extrema. El alza desmedida y constante de los alimentos, sumado a la indiferencia de nuestros dirigentes mundiales, asesina cada día 100.000 personas hambrientas. Pese a tener la capacidad de alimentar a 12.000 millones de seres humanos, el doble de la población mundial, cada 5 segundos por esta razón fallece un niño de menos de 10 años. Cada día, 300.000 niños mueren por falta de agua. Este mensaje no tiene la intención de crear pánico, mostrándote los fenómenos naturales que nos azotan en la actualidad. Inundaciones en todo el mundo, tornados, tormentas, terremotos, tsunamis. Los océanos se están calentando. Los volcanes del planeta se están manifestando. Uno a uno van despertando. No es el calentamiento global. Es el planeta que se está manifestando a una civilización que no está sincronizada con él. Este mensaje no tiene la intención de crear caos y confusión, mostrándote que actualmente en el mundo existen más de 70 conflictos armados que abortan un control demográfico obligatorio de magnitudes genocidas, que cobra la vida de millones de seres humanos, la mayoría mujeres y niños. Todo esto es insignificante ante las cifras que arrojará la inminente Tercera Guerra Mundial, ya planeada por la ignominia de las potencias mundiales. Esta es la realidad planetaria que poco a poco, sin que lo percibas, se irá convirtiendo en tu realidad. Ojalá no la entiendas cuando te esté tocando la puerta. Si eres de los sensatos que usan la inteligencia y la lógica para interpretar las señales del tiempo en los acontecimientos mundiales, estas cifras serán suficientes para buscar más respuestas. Pero si eres de los que necesitan que les muestren imágenes como estas. Protestas en Haití por el alto costo de los alimentos, motines, saqueos, muertos y una crisis política que hizo temblar al gobierno pasado. El pan es 30% más caro, los lácteos cuestan 42% más. Las tortillas subieron en México, las pastas en Italia, la cerveza en Alemania. En todo el mundo los alimentos cuestan cada día más. La producción de biocombustibles, que por su efecto sobre los precios de los alimentos, resulta un crimen contra la humanidad. Y 33 países están en riesgo de tensiones sociales por los altos precios de la energía y los alimentos. Fenómenos climatológicos como inundaciones, huracanes, sequías, por todo el mundo. Estamos atravesando una era de inestabilidad climatológica a causa tal vez del calentamiento global. Probablemente mañana lo habrás olvidado y habremos perdido el tiempo. Este mensaje solo tiene una intención: prepararte para los cambios y calamidades que le sobrevendrán al mundo antes del nuevo amanecer planetario. Este mensaje
está dirigido al corazón y a la conciencia de los justos. Y si eres uno de ellos, es tu momento para entender esta interpretación final. El poder que mata la muerte es la resurrección planetaria que, en esencia, nace dentro de ti. Matamos la muerte cuando nos iniciamos en la comprensión del hombre y la verdad eterna. Verdad que comienza cuando comprendas estos tres principios.